Hola, hola, nos encontramos en una nueva aventura junto a Toby, Alba, Danilo y Don Ángel, que se encuentran aquí en el cantón Paute, específicamente por la parroquia de Dug Dug. Hemos subido hacia la comunidad de Huachi Alto y nos estamos dirigiendo hacia el Ñuñurco. Nos perdimos un poquito más o menos, pero bueno, vamos a seguir avanzando hacia este magnífico cerro que se encuentra en el cantón Paute. Síganos en esta aventura del día de hoy. Suscríbanse a nuestro canal Aventuras con Toby. Estamos tomando un pequeño descanso ya que nos parece que nos equivocamos un poquito del sendero y tuvimos que atravesar muchos montes prácticamente abriendo camino, así que estamos ya un poco relajados porque ya salimos donde se puede caminar y transitar con mayor tranquilidad, con mayor normalidad. Entonces más o menos por la parte de atrás es que se encuentra el Ñuñurco y es hacia allá donde nos estamos dirigiendo el día de hoy. Ha llegado la hora del almuerzo. Podemos ver, Toby ya está comiendo. Toby, está rico. Come, come. Y Andrés, ¿qué está comiendo?
chifles de sal. Danilo. Buen provecho. Bebitas. Don Ángel también está buscando la comidita. En el Ñuñurco, aquí en compañía de Toby, disfrutando de este bonito paisaje y de este bonito clima que nos está acompañando también el día de hoy. Así que estamos contentos de haber visitado un nuevo lugar en la provincia de La Suay, en el cantón Paute, en la comunidad de Duk Duk. Síganos acompañando en esta hermosa aventura para descubrir conjuntamente con ustedes estos nuevos paisajes. Y para quienes estén interesados, recuerden que en la descripción del video quedará el mapa con el tracking de todo el sendero, así que ustedes también pueden venir y darse una vuelta por acá, hacer contacto directo con la naturaleza, hacer un poco de ejercicio, pasearse, compartir entre familia, amistades, con quienes ustedes deseen. Más o menos el recorrido acá es de unos 3 kilómetros. Y hemos realizado este recorrido en aproximadamente unas 2 horas y media. Entonces, más o menos para que ustedes ya tengan una idea clara de qué es lo que necesitan para que puedan venir hacia acá. Por la parte de acá podemos observar el pan. En la parte de acá podemos observar Paute. Y acá al fondo se aprecia la ciudad de Cuenca, la ciudad más importante de la provincia de La Suay. Y se puede apreciar y contemplar su extensión. Más o menos por el sector de acá se puede observar Cruz Loma, y detrás la ciudad de Azogues, que no se puede ver porque está tapado con las nubes. Al regreso hemos tomado otro sendero y estamos ya cerca de llegar al sector de Cruz Loma, para de ahí continuar ya nuestro fin de aventura en la comunidad de Huachi Alto. Síganos acompañando en esta excelente aventura. ¿Qué dice Alba? Un excelente mirador. Desde aquí se ve a Paute, Cuenca, también se ve los sectores de Bulcay, también el sector del Pan, y por atrás está Azogues. Muy bonito, muy recomendable para que vengan a disfrutar de los hermosos paisajes. Así es, continuamos en esta aventura con Toby. Hemos llegado al final de esta bonita aventura. Les agradecemos por haber visto este video. Denle like si les gustó este video. Es un maravilloso paisaje que deben visitar.
Hasta la próxima. Chao.